estamos ya en mayo, estamos con el buen tiempo, al lado del Día de la Madre, los regalos, los detalles. Y estamos con este vehículo que es la imagen externa de Leonflor. Leonflor es esta tienda que estamos en Julio del Campo, dedicada al mundo de la flor, de la decoración. Un mundo de ilusión, un mundo de fragancias que vamos a conocer un poquito más. Bueno, pues ya tenemos aquí a Laura. Laura, buenos días. Buenos días. Estamos en tu negocio, en un centro donde has recogido un poco la idea de lo que se puede regalar en el Día de la Madre, por ejemplo. Sí, aquí tenemos preparado un poco plantas que para que se pueda regalar. Sí. Más adelante haremos ramos de flores. Ajá. Y otro tipo de composición con flor natural. Sí. Que tiene un poco menos de duración y por eso ahora mismo solo tenemos planta. Sí. Esto es una pequeña muestra de las muchas cosas que hacéis. Son detallitos que, bueno, para el Día de la Madre o para cualquier obsequio, ¿no? Para en cualquier momento se puede regalar. Cualquier, no sé cómo llamarlo, si es composición, si es, ¿cómo lo llamaríamos? Sí, hay plantas sueltas individuales como esto y luego hay composiciones con varias plantas metidas en una base, una cesta de mimbre o de latón. Hay diferentes opciones para que la gente pueda escoger un poco, pues dependiendo lo que quieran regalar, si quieren algo más grande, con varias plantas, un detallito más pequeño. Hay de todo un poco para que puedan escoger. Tenemos que decirles a ustedes que Leonflor lleva ya muchos años aquí, pero ellos se han hecho cargo de ahora unos 8 años de esta empresa, pero lleváis toda la vida dedicados al mundo de la flor. Hacemos 10 años en octubre. 10 años en octubre ya. Eso es, sí. Pero vosotros os dediquéis, tenéis un vivero donde habéis estado surtiendo flores a todas las floristerías de León y dijisteis de buenas a primeras, oye, vamos a también, aparte de surtir al mayor, vamos a vender al público y a enseñar vuestras cosas, ¿no? Eso es, nosotros tenemos invernadero y aparte pues tenemos la floristería, que tenemos plantas y luego hacemos bodas, eventos, funeral, hacemos de todo un poco. Porque una floristería de este tipo, Leonflor concretamente, pues se puede pedir de todo. Es decir, ahora mencionado una boda, pues llega el coche, se hace el adorno, se hace el buque de la novia, los prendidos, decir, la iglesia, todo. La iglesia, la casa, el restaurante, lo que todo. Se quiera. Luego, yo he estado, mientras estábamos esperando, pues hemos visto que la gente viene, pregunta y aquí lo que es bueno es que nos recomiendan cuál es la flor del momento, de temporada, la que más llamativa es, ¿no? Claro, sí. Es la ventaja de haberos dedicado y estar dedicándoos a todo esto en plan profesional y en plan mayorista. Claro, sí, sí. Sabemos un poco asesorar tanto para interior, qué plantas son para adentro, qué plantas son para afuera, cómo cuidarlas. Bueno, aparte de las flores, aparte de las plantas, también tenemos todo lo que son detalles complementarios, ¿no? Por ejemplo, estos muñequitos no es que sea una tienda de muñequitos, sino son complementos. Claro, cuando a hay un nacimiento o así, ponemos unas flores y aparte pues un peluche o unas tarjetas de estas en tres dimensiones para acompañar un poco. Estas son preciosas, ¿eh? Sí, es algo diferente, que al final ya estamos un poco cansados de la típica tarjeta. Pues tenemos también un poco de decoración, tipo marco de fotos, jaula, flor artificial y luego todo el stand este, que son aromas para la casa. Ajá. Que tenemos micados de spray para los armarios. Es una casa que gusta mucho porque tiene unos aromas muy ricos y aparte dura mucho, que es importante. Estas bolsitas, por ejemplo, para los cajones de la ropa. O sea, aquí hay detalles, sí, que para veo todo, que para además el coche tiene, para aromas para todo. Y luego todo tipo de detalles también en flor seca, todo lo que son complementos. Aquí vamos a encontrar de todo, ¿no? Sí, hay un montón de flor artificial, flor preservada, que ahora se lleva mucho, hay un poco de todo. Bueno. Diferentes colores, formas de flores. Lo que también tenemos que decirles es que Leonflor está aquí en Julio del Campo, pero también hay otro apartado en un centro comercial importante de aquí de León, ¿no? Donde tenéis también vuestra tienda. Sí, tenemos un corner dentro del Corte Inglés, al lado de la entrada del supermercado. Es una estancia pequeñita, pero bueno. En otro centro, también un centro comercial de León, y simplemente llamar por teléfono y decir, oye, prepararme un detalle que tengo que ir por allí a recogerlo o llevármelo. O lo llevamos a domicilio, eso no habría ningún problema. También tenemos reparto a domicilio, o sea que cualquier cosa nos puede
podéis llamar por teléfono y os lo llevamos a casa. ¿Y el vehículo ese que tenemos ahí a la entrada, que nos ha gustado mucho? Pues ese vehículo lo tenemos desde el verano pasado, desde junio, y lo alquilamos para las bodas, para los eventos, uh-huh. O sea que... La verdad que es una chulada, sí. de vehículo. Sí, es algo diferente, sí. Y... pues tenemos todos los complementos que podemos necesitar para el Día de la Madre, pero para cualquier día del año. Son los 365 días del año disfrutando gracias a Leonflor. Nos hemos venido a la Plaza de las Tiendas. Bueno, lo de las tiendas es un decir porque ahora es la Plaza del Barrio Húmedo, la Plaza de San Martín. Y hemos venido a la tienda de la esquina, la Cilla de Feito. La Cilla de Feito, ¿por qué? Pues porque la Cilla parece ser que era el almacén y Feito es el apellido de Rubén, que es el que está al frente de este negocio, y vamos a ver que nos cuente un poquito a qué se dedica en su tienda. Este hombre es Rubén, como estábamos diciendo, Rubén Feito. Sí, señor. Yo les he estado comentando a los espectadores que la Cilla es el almacén, es la tienda. El granero de un monasterio, vale, en época antigua. Y esto es la tienda de la esquina de la Plaza de las Tiendas, por decir algo, porque esto ya Plaza de las Tiendas poco, tiene muy poco. Claro, la menos. Única tienda que hay aquí es la tuya. Sí. Por aquí pasan mucho leones, pero pasa un porcentaje elevadísimo de gente de fuera de León. Uh-huh. Y aquí solamente se vende producto de León, quitando un leve porcentaje de cosas. Es de 5 o 6. El resto más. Es todo, absolutamente todo producto de León. ¿Y qué es lo que más se vende? La cecina. La cecina, por supuesto. Que es nuestro emblema. Tú tienes una cecina que veo que tú la etiquetas con tu nombre, es decir, sí. Tú vas al fabricante. Escogemos en persona, yo mismo, todo. Y dices, salvo, bueno, estas tres que vienen de fábrica, lógicamente, bien. Pero sí, todo, pero lo demás... Esta, eliges y dices, esta la que me gusta y de esta la etiqueta me responsabilizo. Exactamente, sí. Fíjense ustedes que una de las cosas que nos estaba comentando Rubén es que la cecina de León que siempre conocemos es la cecina de vaca, pero que una que se vende muchísimo es la de burro. La de burro. Es que sí. El origen de la cecina realmente viene del burro. Mm. La verdad, en época antigua... Era el alimento de los pobres y era el animal que había en todas las casas. No había neveras y había que conservar el alimento de alguna manera. Entonces... Había que salar la carne y prepararla para exactamente. Su uso. Y tenemos cecina de burro y de caballo, tenemos también de jabalí, de ciervo, de oveja, de toro de lidia, de varias variedades de vacuno diferentes. Uh-huh. Esto es una cecina de chivo de tabito. Por supuesto, ¿eh? Maestro. Pero esto no es que esté estropeado, sino porque este hombre es pionero en dar la cecina de chivo como lo queramos. Loncheada, en trozo, o en pieza entera, pero deshuesada por él. Ahí la tenemos. Una pieza de cecina de chivo deshuesada, la podemos comprar tal cual o así. Exactamente. Y según claro. Tabito, eres el único que lo estás haciendo. Bueno, ¿no? Tabito... Te quiere mucho. La verdad, claro. Bueno, pero estamos hablando que el chorizo de León tiene unas treinta y tantas variedades de chorizo. Sí. O sea, si ya encontramos un chorizo que él no tenga, ya sería para nota, ¿no? Hombre, siempre me cabe la posibilidad, pero es poco probable. Bueno. Claro. Y lógicamente los quesos. Estamos tocando las tres partes importantes de los productos de esta tierra, uh-huh. Que es la cecina en todas sus variedades, el chorizo y los quesos. Pero de León sigues teniendo dulces, chocolates... Cervezas, vermús, vinos, todo lo que se pueda. Y luego otra cosa súper importante también es que no solamente vendes aquí, sino que te encargas de enviar a cualquier parte de España, sí. O fuera de España, que estás enviando. Hacemos internacional mucho, ¿no? También, sí, exactamente. Que tú ya tienes unos precios fijos más o menos del envío, con lo cual ya sabemos desde el primer momento lo que nos va a costar el enviar esto a un familiar, a un amigo o a nosotros mismos, que venimos de viaje y decimos, oye, pues en vez de llevarlo yo en la maleta, me lo envías. Sí, por supuesto. Hay mucha gente que te viene, te hacen el encargo y posteriormente, oye, tal día llego a casa, sí, lo conservamos y se lo enviamos al día que digan ellos. Bueno, pues aquí tenemos todo lo que podemos pedir, para nosotros, para nuestros regalos y para que disfrutemos todos juntos de buenos productos, de buenos vinos, buenas cervezas, de lo bueno nuestro. Por supuesto, eso de siempre, y solo de León. Rubén,
vengan a verle, porque aunque solo sea para charlar un rato con él, no pierden el tiempo. Rubén, muchas gracias por enseñarnos todas estas maravillas y por estar aquí a disposición de todos. Y por muchos años que sea, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Pues hemos venido nuevamente a Valdelafuente, a Auto Acevedo. Estamos en la sección de Jeep. Jeep con Fran, que nos va a presentar esta máquina, que esto es algo espectacular. Entre otras cosas porque parece que lleva un radar como la policía, ¿no? Sí, sí. Pero eso es algo muy especial. Es algo especial, sí. Es un sensor, en realidad es una cámara que detecta obstáculos y personas en pasos de cebra y hace que el coche frene solo. O sea que este es un sistema de seguridad en alto nivel. Sí, es un sistema muy avanzado de seguridad en realidad. Porque luego tenemos otra serie de sensores que estamos viendo aquí, como es este y este, que esos ya es otra cosa, ¿no? Eso es el sensor de aparcamiento. Ajá. El sensor de aparcamiento delantero que te detecta la proximidad a un obstáculo cuando estás aparcando. Bueno, estamos hablando del Jeep, el Grand Cherokee, que esto sería el top de gama en este tipo de vehículos, ¿no? Sí, sí, es el acabado más alto, el modelo más alto que tenemos en Jeep en cuanto a un poco todo camino. Yo siempre hago la misma pregunta, no sé si es algo que tengo obsesión o no. Esto, ¿qué presentaciones de motorización y en combustible? ¿Es gasolina, diésel? ¿Cómo es? Este concretamente, bueno, hay diésel y gasolina. Este es un motor, un 3000, un V6 diésel de 250 caballos. 4x4 permanente, siempre. Aunque es un modelo muy urbanita, pero lo podemos utilizar para todo lo que... Utilizar para todo. Si es un modelo, como dices, muy urbano, nos sirve tanto para la ciudad como para viajar y como para el tema de campo. Es un coche muy cómodo, de lo más cómodo que yo he probado en carretera. Pero después tenemos también el tema de la suspensión neumática, por si queremos salir un poco fuera de carretera. Meterlo en un terreno un poco delicado. Complicarnos un poco la vida, sí. Vamos a conocerlo por dentro porque es una maravilla. Yo ya lo he estado mirando, ¿eh? Vamos para allá. Lo primero que estoy viendo es que para acomodarse aprieta el botón y sube, baja, adelante o atrás, automático. Esto tal cual, sí, físicamente cero. Encontramos un volante de cuero, pero con un tacto y una suavidad impresionante. Y bueno, lógicamente, como todo lo que hace Jeep, con una accesibilidad magnífica. Sí, ¿no? Una accesibilidad muy buena, tiene un acabado muy bueno. Bueno, tú lo acabas de tocar. Sí, sí, sí. Es un volante de cuero, es calefactable. Fíjate. Es un volante maravilloso. Muy cómodo para el coche que es, para el coche tan grande. Es un volante muy cómodo, con una dirección que es muy dura, va muy, muy bien. Lo podemos organizar todo desde aquí. Aquí llevamos una pantalla que no se ve ahora mismo porque no está el contactuado, de 7 pulgadas, en la que controlamos todo el coche. Y si nos faltase algo, tenemos aquí 500 botones para seguir controlando, esto. Sí. Oye, esta palanquita que siempre me ha gustado ahí, ¿para qué sirve? Esta concretamente. Estos son las levas para cambiar de marcha. Si lo ponemos en modo secuencial, en modo manual, subiríamos de velocidad en la derecha y bajaríamos en la izquierda. Es decir, que aparte de ser un vehículo automático, lo podemos también manipular un poquito. Sí. Llevarlo un poquito más a nuestro ritmo. A nuestro ritmo, para revolucionar lo que nosotros queramos y cambiar cuando nosotros queramos. Señores, Auto Acevedo nos presenta esto y muchas más cosas. Fran, tenemos que seguir viniendo a verte. Y casi te digo, sal, que entro yo. Pues desde Puente Castro nos hemos venido al comienzo de Santa Olaja de la Ribera. Estamos en el polígono industrial, estamos en Los Palillos. Aquí ya hemos venido a visitarles hace unos meses y nos ha quedado tan buen sabor de boca que yo creo que debemos de refrescarnos un poquito y ver la oferta que el palillo, o Los Palillos en este caso, nos ofrecen. Bueno, pues estamos ante un espectáculo gastronómico que Miguel y Candelas nos han preparado aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto es una de las cosas que normalmente tenemos aquí en Los Palillos, ¿no? Esto es el menú más o menos que diariamente preparamos, 3 primeros y 3 segundos para la gente que viene diariamente a comer.
O sea, no es un menú de fin de semana, sino es un menú que lo podemos encontrar un día alubias, otro día garbanzos, otro día paella y así sucesivamente. Es un menú que preparamos diariamente, o sea, no es un menú especial de domingo ni de fiesta. Diariamente preparamos más o menos 3 primeros y 3 segundos, que va variando según el día y para no repetir. Bueno, ya la otra vez cuando hemos estado aquí, pues nos habéis estado enseñando todas las instalaciones. Tenemos esta parte aquí tan interesante que está tanto en invierno como en verano perfectamente acondicionada. Está espectacular montado. Y luego tenéis un comedor interior, pues hombre, ya sí, un poquito más para el tiempo frío. Para el tiempo frío, exacto, para que la gente esté más a gusto allí, más acogedor, sí, si quieres, pero aquí en la terraza está... Aquí se está de maravilla. Y luego, bueno, pues es venir y probar estos platos. Nosotros damos fe que hemos estado viniendo desde que les conocimos hace un par de meses y que nos ha quedado tan buen sabor de boca que dijimos, hay que venir y que hay que revisar otra vez, que sea verdad, que no nos lo enseñáis, que esto lo tenéis de verdad. Por ejemplo, tenemos una paella completa aquí, ¿no? Una paella de marisco con mejillones, gambas, almejas, todo tipo de marisco. Unos garbanzos con mejillones que están muy ricos. Bueno, una idea soberbia, ¿eh? A mí que los mejillones me encantan, me parece una mezcla impresionante. Pues la gente que los prueba repite porque están muy buenos. Sí, sí, sí. Unas patatas con costilla. Que eso es imprescindible. Sí. De león y costilla adobada que queda sabrosísimo. Codillo al horno, espectacular, un impresionante también. Un risotto con huevo frito, unos mejillones que tenemos a la vinagreta, de dos versiones, ¿no? Y en salsa. Uh-huh. Y una lubina, vamos, especial. Una lubina al horno, que eso tiene... Espectacular. Tiene, bueno, es que me está llegando un olor. Yo hemos comido hace poco, pero es que esto está viniendo y te está completando. ¿A quién no le gusta la lubina? Por supuesto. Este pescado. Y una lasaña al horno, hecha aquí. Por supuesto, todo está hecho aquí, en la cocina nuestra. Luego vemos que allí los postres también es un apartado muy importante. ¿Todos caseros? Todos caseros. Por supuesto, aquí todo es casero, más uh-huh. o menos. Ahí tenemos... Tenemos una tarta de queso, tarta de la abuela, un flan de huevo. Un pedazo flan, ¿eh? Porque pedazo flan, sí, no vamos a andar, no vamos a andar escatimando. No, aquí, eso, pasa, ¿no? Y un mousse de limón muy rico y un arroz con leche y unas natillas. Oye, lo que tenemos es una cosa también súper importante que ustedes no se deben de olvidar, y es que tienen una parrilla con una especialidad muy, muy interesante. Tenemos una parrilla y la parrilla es por encargo, pero aparte de eso tenemos un pincho de lechazo, que sí, aquí sí, en León no se conoce mucho, no, pero bueno, queremos darlo a conocer, que esto es típico de Valladolid, de uh-huh. la zona de Traspinedo, pero aquí lo hacemos exactamente igual que allí, y la gente que lo prueba y queda tan a gusto que vuelve a repetir. Por supuesto. Se hace con lechazo, por supuesto, lechazo pequeño, de 5 kilos y medio, 5 o 5 y medio, con vides, con la leña de vides que le da que un le da toque ese especial, aroma. Claro que sí. Y directamente a la brasa y queda espectacular. La gente que lo prueba repite porque es... Esto es lo que tenemos, como estábamos hablando al principio del menú, pero yo quiero tener una celebración. Yo vengo aquí y ¿qué es lo que me recomendáis que os encargue para venir toda la familia y poder disfrutar de un día? Bueno, aquí por encargo se hace lo que el cliente quiera. No tenemos problema en hacer pues lechazo al horno o unos, tipo de pescado. A la parrilla tenemos unos chuletones espectaculares del tamaño que quieran. No vamos a decir que de buey, pero vamos. Sí, de una buena, de una carne, buena carne roja que está riquísima y se hace a la parrilla directamente y queda buenísimo. Se hace el momento y no hay ningún problema. Acompaño siempre por unos buenos vinos. Aquí vemos que nos has puesto un poco surtido de un Tierra de León, de un Bierzo, un Rioja, un Verdejo. Todo y esto un Ribera del Duero. ¿Por qué? Porque tenéis un distribuidor. Tenemos un proveedor aquí al lado, además, Ciriaco del Órbigo, que es el que nos proporciona todo este tipo de vinos, sí, y si queremos algo especial, él nos lo consigue, nos trae todo tipo de vino, Rioja, Ribera, Reserva. Sí, lo señor. Que haga falta, lo que el cliente pida, nosotros lo vamos a tener. Si venimos aquí más de una vez, por algo será, y es porque todo esto no es muestrario, esto es realidad. Yo creo que hay que venir a Los Palillos, estamos cerquita, al lado de Puente Castro, se llega perfectamente, se aparca de maravilla,
y se disfruta con esta compañía, con esta gente que es de casa y que nos hacen sentir, pues eso, como en casa. Queremos que la gente se sienta a gusto aquí. Sí, sí. Es lo importante. Aquí les esperan, señores. Hemos venido a Álvaro López Núñez, número 24, al lado de los Maristas, la desembocadura de Federico Echevarría, todo súper sencillo. Todo el detalle, una tienda de regalos magnífica donde vamos a encontrar todos los detalles para la mamá y para todo lo demás. Pues aquí estamos ya con Ruth. Ruth está al frente de este negocio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, estábamos hablando antes de que Álvaro empezara con la cámara, que ya va a hacer 2 años que estás aquí. Sí, los hicimos ya en febrero. Tú de buenas a primeras estabas sin trabajo, dijiste, tengo que dedicarme a algo, y cogiste y dijiste, oye, a mí me gustan los detalles, me gusta todo esto de preparar regalos. Sí. Y pusiste y te metiste primeramente con qué, con una franquicia, ¿no? Con una franquicia empecé. Y estuve un año con ella y luego pues ya me puse por mi cuenta. Siempre dedicado a esto, sí, al mundo del regalo. Sí. Regalo que ahora viene a la mano rápidamente con el tema de la madre, pero el Día de la Madre no solamente es el primer domingo de mayo, sino es todo el año, ¿no? Sí. Porque la madre va desde la madre a la recién madre, es decir, sí, que vosotros hacéis todo el tema de regalos y obsequios, enviáis al hospital cada vez que una mamá... Cestas de bebé para recién nacido, sí, sí, las llevamos al hospital o nos llaman por teléfono, nos lo encargan y se las hacemos. El Día de la Madre es ahora, pero también estamos en plena campaña de primeras comuniones, sí, y las comuniones aquí también es otro tema importante, sí, ¿no? Boda, bautizo y comunión. Boda, bautizo y comunión. ¿Y las comuniones ahora qué es lo que más se está llevando? Pues los detalles, lo que más gusta son velas. Velas, ajá, llaveros, bálsamos labiales, cositas de comer tipo miel, mermeladas, esas cosas se estilan también mucho. También ponemos mesas dulces. Ah, o sea que ahora no para las comuniones está muy de moda. Es decir, que os encargáis de preparar una mesa dulce con las fuentes de chocolate, sí, con todas las cosas esas. Todas las cosas ricas, ¿no? El dulce. Vamos a ir viendo un poquito cosas. Por ejemplo, otra de las cosas súper importantes que nos estaba comentando Ruth es que podemos traer una foto y tú nos la personalizas en cualquier soporte, ¿no? Sí. En cojines, tenemos puzzles, cuadros, tazas, fundas para el móvil, toallas, mantas. Hay un sinfín de cosas. ¿Y tengo que tener, hacer uno, cinco, no, 50? No hay mínimo. O sea, desde uno, sí, en adelante, lo que quiera, yo, sí, quiera. Sí, sí. Y toda esta parte tan bonita, llena de tazas, llena de cosas, es algo muy especial, ¿no? Sí, esto es tazas de frases de la marca Mr. Molón, ajá, que la tenemos en exclusividad nosotros en León. O sea, que solamente lo podemos encontrar aquí. Sí, Mr. Ajá. Molón, sí. Tiene tazas, cojines, kit de enamorados, de amigas, de papá, de mamá, monederos, llaveros, espejos, bueno, tiene un montón de cosas. Tiene un montón de cosas. Y todo con frases. Aquí el que diga que no sé qué coger es porque tiene tal cantidad de cosas que se pierde un poco. Vemos que hay muchas cositas para niños, sí, muy personalizadas, mochilas. Pero hay una cosa muy interesante aquí que es todas estas cestitas con estos detalles, que es una pasada, sí, ¿no? Todo esto está dedicado, pues... Todo este bloque es para el bebé, para el recién bebé nacido. Y para la mamá, porque sí, en definitiva es al final la que lo tiene que usar y la que lo tiene que recibir. Sí. Vamos a ir viendo toda esta otra parte dedicada un poquito pues al tema de complementos con algo de comer, de beber. ¿Son? Esto sobre todo está dedicado a lo que son detalles de eventos, de boda, bautizo y comunión. Pues botellas de vino, personalizadas, por ejemplo, esto para comuniones, bodas. Sí, que esto lo tenemos como un detalle personalizado que luego es un llavero, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahora con comuniones, pues recuerdo Molón de mi primera comunión. Va con una botella de vino. Qué cosa más bonita. O las cervezas con un llavero abridor, para que luego lo puedas abrir. Qué chulo, sí, señor. Oye, y luego ya, bueno, pues... Petacas, navajas... Aquí todo es un mundo importantísimo de, sí, de detalles. Luego, lógicamente, aparte de esto, hay dulces, hay de, sí, todo un poco. Sí. Yo quiero ahora mismo decir, prepárame para la madre, pero luego también quiero que me hagas un detalle para un desayuno completo y acabar ya de romper
ese encanto, ¿no? Pues te lo lleva, te preparamos un desayuno para una persona o para dos y lo llevamos a casa el día que nos diga. O sea que el día y la hora, que tú marquemos, aparecéis con un detalle, un desayuno, algo que hayamos elegido. O cestas de cerveza, por ejemplo, se lleva mucho para cumpleaños. Ah, qué bueno. También cestas de cerveza y también se llevan a casa a la hora que... Estupendo. Que nos mandes. Bueno, yo veo aquí también los muñequitos, estos atrapasueños. Sí. Ahí. Bueno, es que esto es un mundo, señores. Ustedes tienen que venir a verlo porque si no, por mucho que les explique, siempre me va a quedar un detalle. Y Ruth está deseosa de podérselo enseñar a ustedes, de llevarles de la mano a un mundo de sueño, porque esto es un sueño. Sí. Muy bonito. Señores, estamos en el número 20, ¿qué? 24. En el número 24 de Álvaro López Núñez. Frente por frente de Federico Echevarría. No tiene pérdida. Sí.